Sí. Pakori Mamani, sí. Han votado a favor 25 señores congresistas, uno en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la sanción de destitución para el ex consejero Guido César Aguila Grados por infringir los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución. Vamos a votar para sancionar con la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al ex consejero Guido César Aguila Grados por infringir los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución. Votación nominal. Señores congresistas, Chihuán Ramos. Sí. Si se puede. Sí. ¿Por qué es uno por uno? Presidente, considerando que se le imputa a la presidente comisión de delito de cohecho pasivo de acuerdo a lo que se ha eliminado. Estoy, si me pueden dejar concluir, por favor, y de acuerdo a lo que se ha eliminado en otros consejeros, el crimen organizado, solicito se aplique el criterio de proporcionalidad de la pena accesoria a 5 años de inhabilitación. Señor congresista, estamos en votación, tendríamos que realizar 2 votaciones como una cuestión previa. Anunciar a la ciudadanía que está viendo que a las 2 de la madrugada y luego de casi 10 horas de sesión, estamos tomando decisiones importantes para nuestro país y para nuestras instituciones. Nos hubiera gustado que estas decisiones se tomen a horas más adecuadas, en horario de trabajo, pero aquí se trabaja hasta en la madrugada, que eso claro. Los que estén a favor de designar al señor Horacio Pakori Mamani para que se encargue de sustentar el informe aprobado, por favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstienen, aprobado. Presidente, quisiera dejar constancia que uno de los argumentos que han tenido para blindar al señor Inostroza Pariachi en la organización criminal, porque de por medio estamos desapareciendo a los cuellos blancos del puerto, y eso es terrible. Ya, congresista Arce, el debate acá ha concluido. Se solicita la despensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Lo que estén a favor, sí, queden sus conciencias. Con... Lo que estén en contra, lo que se abstengan. Se le... No se suspende la sesión. Levanta la sesión. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a este resumen informativo. Noticias en 10 minutos para que usted siempre esté bien informado. Y veíamos hace solo instantes de la votación en el Congreso de la República en torno al caso de César Inostroza, que dio como resultado entonces su suspensión definitiva y además lo inhabilitaron por 10 años para ejercer cargos públicos. Buenos días, Karen. Buenos días, Inés. Efectivamente, empezábamos con información política. Hemos llegado al final de la semana y vamos a seguir hablando acerca de César Inostroza porque hay un tema bastante importante y es que Fuerza Popular, al parecer, habría blindado a César Inostroza. El día de ayer, con 8 votos a favor y 18 en contra, la Comisión Permanente del Congreso acordó blindar a César Inostroza al no considerarlo como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Es así que los legisladores de Fuerza Popular han rechazado acusar a César Inostroza Pariachi como uno de los líderes de la conocida organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay que resaltar que en un principio fueron 19 los votos en contra. Sin embargo, el congresista Juan Sheput, Peruanos por el Cambio, decidió cambiar su voto al final de la sesión parlamentaria, quedando con 18 votos encabezados por Fuerza Popular, quienes consideraron al suspendido juez César Inostroza inocente del presunto delito de liderar la organización criminal. Se ha blindado César Inostroza entonces en el caso de Los Cuellos Blancos, pero ya ha sido por otro lado destituido e inhabilitado por 10 años. Así es, Karen, nosotros tenemos que continuar hablando del poder legislativo, pero esta vez en torno a los 4 proyectos de reforma constitucional de cara
al referéndum, porque atentos a lo que dice nuestro titular, advierten que el fujimorismo quiere canjear la bicameralidad, uno de los puntos de esta reforma. La propuesta del Ejecutivo para que el Poder Legislativo tenga dos cámaras, es decir, diputados y senadores, tiene un nuevo escollo en el Congreso. La Comisión de Constitución que preside la fujimorista Rosa Bartra suspendió el debate sobre la conformación del Parlamento bicameral y en una reunión en Palacio de Gobierno se buscó comprometer al presidente Martín Vizcarra en una nueva negociación, según dijeron fuentes legislativas a la República. Al no lograr un acuerdo sobre la cantidad de parlamentarios que debería tener el Congreso bicameral, Constitución suspendió el debate para intentar acercamientos en una reunión entre Bartra y los portavoces de las bancadas. El nudo más fuerte estuvo en incluir un límite al presupuesto del Congreso. Varios legisladores abogaron por aumentar la cantidad de parlamentarios para tener una mejor representación del país. Sin embargo, también se planteó incluir en una norma un techo presupuestario para que este aumento no dispare el gasto. Los fujimoristas se oponían a esta propuesta por considerar que el tema de fondo era mejorar la representación. ¿Usted qué opina? Opine a través de nuestras redes sociales. Y por otro lado, la Comisión de Ética del Congreso, al parecer, abriría nuevamente la investigación al congresista fujimorista Héctor Becerril. Esta es una información que ha sido confirmada por la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, a la República. En ese sentido, precisó que el acuerdo para suspender esta indagación era esperar que el congresista de Alianza para el Progreso, César Vázquez, presente su informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Becerril, que ya fue entregado, y propone destituirlo al haber sido hallado culpable de intervenir en nombre de Fuerza Popular en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Sánchez aseguró que al conocerse la existencia de este informe final, ya no hay impedimentos para continuar con el proceso en ética contra justamente el fujimorista Héctor Becerril. Así es, Karen, y del legislativo vamos a pasar al Poder Judicial porque lastimosamente se siguen dilucidando casos de corrupción. ¿Se puede ser juez y parte? Esa es la pregunta. Vamos con el desarrollo de esta misma información y es que el secretario de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, Rómulo Torres Ventosilla, ex integrante de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, actuó como juez y parte en el proceso en el que se le mencionaba a la organización que ha demandado además el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por un millonario cobro de remuneraciones de vengadas. El 13 de julio del 2017, Rómulo Torres era parte de la Quinta Sala Superior Civil de Lima, que bajo la presidencia de Emilia Bustamantes e integrada por la jueza Edy Vidal, falló a favor de la demanda de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, que reclama sueldos de vengados que superan, escuchen bien, los 3.000 millones de soles. La Procuraduría del Poder Judicial sostiene que el reclamo por dicho dinero por parte de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú carece de sustento legal. En esa fecha, Rómulo Torres era al mismo tiempo, él formaba parte de esta Quinta Sala Superior Civil de Lima. Él también, además, ejercía funciones como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Es decir, con la parte demandante configuraba un conflicto de intereses. Más claro no puede estar. Y vamos ahora sí a tocar otros temas importantes. Hay mucha preocupación porque el próximo año, al parecer, volveríamos a enfrentar el fenómeno El Niño de una manera leve. Esto es lo que se han alertado a las autoridades y tenemos esta información en nuestra página web. El mar se está calentando, es el primer indicador de la vuelta del Niño, este fenómeno que causa lluvias intensas en zonas bajas y sequía en las partes altas de la Sierra Peruana. El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami en Arequipa, Guillermo Gutiérrez, ha brindado un pronóstico con el 74% de probabilidad de que el fenómeno volvería el próximo año. A esta conclusión arribaron los representantes del Senami. En agosto la probabilidad era de 60% y ahora en septiembre aumentó a 74%, así que hay que tomar todas las precauciones porque ya no falta nada también para el siguiente año.
Así es, Karen, a estar entonces muy prevenidos con esta noticia y vamos a cambiar de información y lastimosamente tenemos que hablar de esta noticia desgarradora y aberrante, el asesinato de una bebé de tan solo 11 meses por parte de sus propios padres. Ella fue asfixiada y posteriormente quemada, recordemos, por sus propios padres. La denuncia de una valiente mujer en base a sus sospechas permitió que la policía esclareciera ayer un macabro parricidio y detuviera a los responsables. El cuerpo de una bebé de apenas 11 meses fue hallado en una zona de difícil acceso del Urigancho y Chosica. Ronaldo Fernández Roca, de 19 años, y Cirilia Ramos Quispe, de 18, padres de la bebé, fueron detenidos por la policía luego de que el primero confesara que fue él quien acabó con la vida de la menor. La madre corroboró ante las autoridades lo dicho por su pareja, aunque ha señalado ser cómplice de lo ocurrido por haber actuado bajo amenazas. Inaceptable su excusa, sin duda alguna. Por su parte, el padre dice que sentía a la bebé un estorbo, por eso decidió acabar con la vida de su propia hija. Karen, esto es lamentable y lo rechazamos rotundamente. Así, Inés, es terrible esta noticia. Cada vez más las familias no tienen este amor, este vínculo tan importante y por eso ocurren este tipo de casos de violencia y crímenes. Nosotros ahora vamos a pasar a otros temas y hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar la calle. Hay que siempre respetar las señales de tránsito porque este accidente justamente ha sido ocasionado por dos personas que cruzaron cuando el semáforo estaba en verde y fueron atropelladas. Esto ocurrido en el cercado de Lima en la madrugada, específicamente en la Plaza Grau. Jóvenes no respetaron la luz del semáforo y terminaron siendo impactados por un taxi. El choque también provocó la caída de un poste. Estamos viendo en imágenes justamente este accidente. Personal de la Brigada de Rescate del Serenazgo de Lima fue en auxilio de estos jóvenes que fueron embestidos por un taxi a la altura de la Plaza Grau. En estas imágenes brindadas por la Municipalidad de Lima se puede apreciar la secuencia exacta de los hechos. El grupo de jóvenes está cruzando una de las intersecciones de la pista pese a que el semáforo estaba en verde y finalmente fueron atropellados por este vehículo. Con el paso de los minutos, las autoridades, las personas que estaban cerca, acudieron a ayudar a estos dos jóvenes y las víctimas han sido identificadas como Óscar Wilfredo Cruz Pardo, de 34 años, y también Jimmy Alberto Cruz, de 32 años. Según el conductor del vehículo, Saúl Primitivo, intentó esquivar a los jóvenes, pero terminó por impactarlos. Terrible esta información, hay que tener mucho cuidado, por más que sea la madrugada, que el semáforo esté con la luz intermitente, siempre hay que tomar las precauciones del caso. Así es, Karen, totalmente de acuerdo, lamentable esta información, además impactantes imágenes. Nosotros vamos a cambiar de tema y ahora tenemos que hablar de buenas noticias, porque el Perú, sin duda alguna, es un país lleno de riquezas y maravillas incomparables. Vean lo que dice nuestro titular. Descubren nuevos andenes en Plaza Sagrada de Machu Picchu. El santuario histórico de Machu Picchu, considerado patrimonio de la humanidad, aún guarda muchos secretos. Utilizando avanzadas tecnologías de exploración geológica, un equipo de investigadores informó que en la ciudadela inca se han encontrado nuevos andenes que todavía permanecen bajo tierra. Nicola Massina, el líder del proyecto, detalló a La República que se trata de dos niveles de andenes ubicados en la parte central y sur del recinto, en la llamada Plaza Sagrada, a una profundidad aproximada de 3 o 4 metros. También se han hallado otras anomalías enterradas en distintos sectores, pero aún no se recolectan los datos suficientes para confirmar de qué clase de estructura se trata. Nosotros, por supuesto, seguiremos informando. Así es, Inés, y para todas las personas que todavía no han ido al Cusco, tienen que aprovechar justamente las vacaciones para que puedan conocer esta maravilla del mundo. Y por supuesto también en Perú Sorprendente van a poder conocer todos estos bellos lugares que usted también puede conocer. A esta hora tenemos información, al parecer hay problemas con el tren eléctrico, se han detenido dos trenes.
Esto ha ocurrido a la altura de la cuadra 17 de la avenida Aviación. Estamos viendo justamente en imágenes, vamos a estar en cualquier momento con la información precisa y exacta de por qué ha sucedido esto. Hasta el momento no hay ninguna explicación. Les pedimos también, si ustedes están dentro de este tren, si están viendo Noticias en 10 minutos, hagan sus comentarios y justamente háblennos acerca de esta situación. Así es, recuerde que tiene un WhatsApp donde puede enviar todas sus denuncias. Recordarles que además nosotros siempre estamos muy atentos a todo lo que ustedes nos escriban. Con esto entonces hemos llegado al final de este resumen informativo. Noticias en 10 minutos y toda la información se actualiza constantemente a través de nuestra web www.larepublica.pe. Agradecemos su participación y también a la tienda YouTube que tiene lo que tanto buscabas, los mejores diseños en prendas femeninas. Excelente mañana y nos reencontramos por supuesto a la 1:00 p.m. de la tarde. Bendiciones. Bendiciones.